Antes de arrancar con esta receta, te digo cómo prendemos el fuego. Te vas a buscar una ramita finita, agarras un papel de diario y este truco no te lo cuenta todo el mundo. Le ponemos un poco de aceite en el centro y lo colocamos ahí. Terminamos de rellenar con unos papeles de diario por arriba y encima de esto colocamos el carbón. Ahí vamos a prender el fuego por abajo y dejamos que se consuma. Una vez que ya tenemos el fuego preparado, vamos a buscar una bondiola. Esta en este caso pesaba 3,8 kilos. Lo que vamos a hacer hoy es una bondiola a la pizza. Arrancamos haciéndole un corte así a lo largo a la bondiola, sin cortarlas del todo. Y luego vamos con unos cortecitos así en cada costado, cosa de dejarla bien chata, bien finita, para que a la hora de cocinar no nos lleve tanto tiempo y quede bien cocida. Lo que vamos a hacer ahora, que ya la tenemos bien aplastada, la condimentamos con sal entrefina, un poquito de pimienta molida y ahora la cortamos al medio, dado que nosotros vamos a hacer dos recetas diferentes. Vamos agarrando el carbón que ya está totalmente encendido, ponemos una palita por acá, otra por allá y con este colchón de brasa que estamos viendo ahí se va calentando la parrilla. Vamos a tener una cocción de aproximadamente 2 horas, así que paciencia. Cerramos el parrillero para que agarre temperatura y nosotros nos vamos con una guarnición. Agarramos una papa, la lavamos, la colocamos en papel aluminio como estamos viendo ahí, bien cerrada, y la vamos a llevar abajo donde están las brasas, bien, la colocamos ahí. Nos buscamos un chori, le vamos a sacar la piel al chori, vamos a dejar todo el relleno adentro y lo vamos a pisar. Una vez que está pisado, después vamos a hacer unos bollitos así y los separamos. En una sartén o en una paellera, en lo que tengan, bien caliente, nosotros la colocamos ahí donde habíamos prendido el fuego y la vamos a cocinar de lado y lado. La vamos a retirar después de aproximadamente una hora, tienen que quedar blanditas, ojo de no quemarse. Y bueno, retiramos el papel aluminio, la cortamos al medio y lo que vamos a hacer, le vamos a agregar un poquito de sal, fundamental ya que antes no la habíamos condimentado, y le vamos a hacer una ranura ahí en el centro donde vamos a colocar el chori que ya está cocinado, un poquito de queso, la tapamos con la otra mitad, nuevamente ponemos el aluminio y la dejamos un ratito de nuevo en las brasas. Ahora lo que vamos a necesitar para el primer relleno son cebolla, morrones, ahí estamos viendo cómo lo cortamos, mozzarella en barra o la que ustedes quieran, además salsa de tomate. Acá la tenemos ya preparada, nosotros la vamos a calentar en el parrillero. Mientras tanto nos comemos una empanadita y vamos a ver si está para dar vuelta. Esto pasó una horita, vamos a ver. Bueno, ese dorado excelente, está ya para darlo vuelta, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a dejar una hora más. En la misma paellera la aprovechamos y vamos a saltear la cebolla. Esta cebolla la vamos a usar para el otro relleno, la otra va a ser de cebolla y mozzarella, una combinación que queda espectacular. Retiramos la cebolla y se la colocamos por encima a la otra bondiola después de las 2 horitas. Esto aproximadamente va a tardar 2 horas y cuarto, estos 15 minutos últimos, para que se derrita el queso y se termine de cocinar bien la bondiola con todo el relleno por arriba. A la otra le vamos a colocar la salsa de tomate ya calentita, un poco de cebolla que había sobrado, vamos a agregarle la mozzarella. Y vamos a retirar esta bondiolita que está espectacular. La retiramos ahí con mucho cuidado. La dejamos reposar unos 5 minutitos. Y ahí vemos cómo se va cortando. La bondiola tiene que estar bien cocida como veníamos diciendo antes. Este es el resultado. La verdad que perfecto. Y esta es una combinación que no falla. Así que tenelo en cuenta, anotalo y la próxima vez hacelo.
Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a buscar la otra bondiolita, ya con todo el queso derretido, y la vamos a cortar después de dejar reposar unos minutitos, como siempre lo decimos. Cuanto más finita, mucho más fácil para cocinar, aunque estos parrilleros que tienen tapa hacen todo más fácil y vemos que está 100% cocinado, un lujo. Espero que les haya gustado esta receta, muy fácil. Y nada, acá tenemos el resultado final, cómo se comió todo. Abrazo.